Thank you.
son del hermano de la cera. Todos, ¿eh? Sabemos quienes no somos ejemplo para el gimnasio, pero hemos ido. Y hemos podido encontrarnos con la amabilidad de nuestras propias madres. Les ha pasado a muchos de ustedes. Llegar, entrar y ver su sonrisa, la amabilidad de conocernos a todos, de conocernos hasta cuando no estábamos bien. Yo le agradezco muchísimo a esta mujer que por tantos años nos ha recibido, nos ha abrazado y te ha preguntado con una sonrisa cómo estás. Y si por ahí le confesábamos algo, te pegaba la orientada y ya va a pasar. Una palmada y era su voz y era su presencia. Yo soy convencido, yo siempre le decía a Marcelo que tenemos algo en común, que somos mameros. Y acá debe haber muchos. Y no importa lo que nos digan, o por ahí puede haber alguien que no nos quiere por amar demasiado a nuestras madres o por no dejarlas y por vivir siempre con ellas. Pero Marcelo, es increíble lo que has hecho con tu vida. De amarla tanto, de abrazarla, de cuidarla. Él dice que le ha devuelto un poquitito. ¿No merece un aplauso para mi hijo? Para lograr la inmensidad que hay en su cuerpo.
Cuidanos, cuida a tus hijos. Gracias, Cera. Gracias, este es el aplauso. Fuerte, fuerte para la Cera. Gracias, Cera, por todo. Gracias, gracias. Acá le entrega a Luis. Fuerte, fuerte el aplauso por todo lo que ha hecho.